Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Ya por fin después de batallar un poquito para abrir la casa, pues ya entramos. Lo primero que podemos notar es que hay como muchas moscas, entonces no sé qué tan bueno o malo sea eso. Y pues ya no es necesario que traigamos el tapabocas, pero yo me lo voy a dejar por la cuestión de que a mí me da alergia mucho el polvo. Y pues como les dije, esta casa tiene muchos, pues ya años sola. Una amiga vivía por aquí y su mamá no cuida la casa en sí, sino que más bien tienen las llaves por cualquier cosa, alguna emergencia, y de aquí decían que pues que sonaban cosas, que escuchaban ruidos, y la casa tiene mucho tiempo sola. De hecho, o sea, tienen de que cosas guardadas o cosas así, y pues vean, por ejemplo, pues está todo el polvo así, de que pues hace mucho que no entran. Hay muchas cucarachas muertas y les digo, las moscas, hay un montón de moscas. Entonces, pues vamos a investigar un poquito para ver qué hay por aquí, a ver si vemos algo raro. Pero pues sí, lo primero que podemos notar son las moscas. Extraño. Esa es mi bolsa, pero todo lo demás no es mío, obvio. Ya cerramos la puerta, todo bien. Ok, por aquí no veo yo algo. Ay, como muy. Ok, como muy raro. Esa fue la ventana que vi ahorita en la entrada. ¿Dónde? Ah, sí, la cucaracha. Ahí. Y pues bueno, o sea, se supone que no hay nadie, pero yo ahí veo algo. Como que alguien pisó, pero solo ahí. Ya no. Ahorita vamos a ir para arriba. Están las plantas hasta acá adentro. ¿Qué es eso? ¿Es un perro? ¿Por qué está ahí? No sé. Okay. Quiero que vean que no hay luz. O sea, nosotros sabemos de que las lamparitas, pero no hay luz. Pásame bien. Esto me da miedo. ¿Este qué? Me da miedo. Creo que la pared donde decían que se escuchaba ruidos era de aquel lado, o sea, donde está esta pared. Entonces me imagino que debe de haber algo aquí. Thank you.
Ni nada. Estas son como huellas, ¿no? No son mías. Están chiquitos, es un pie chiquito. Y ahí está la monita. Ese es un pie chiquito. Güey, hay una super telaraña ahí. Pues lo chistoso es que acá sí hay moscas en la parte de arriba, ¿no? Uf, no puedo pisar una cucaracha. No sé por qué. A ver, déjenme asomo aquí. Pues bueno, es que es más vista al patio. Y allá da la vista hacia la calle. Yo no dejé eso sí o sí. Yo creo que sí la habría. Ok, cosas raras en esta casa. Uno, estas huellitas. Si se fijan, es como, fíjense, ni siquiera quiero pisar. Esta está como hacia acá, hacia mí, y esta está hacia allá. O sea, la persona que pisó tendría los pies al revés, no sé. Y no hay otra huellita. Y esto está medio sucio, pero después de ahí, todo está bien. Ok, no hay nada más. Esta puerta estaba cerrada. Ok, entonces vamos a cerrarlo. ¿Nos llevamos a ese mono? Está maldito. No lo toques. Pues no lo estoy tocando con el pie. Que está como muy polvoso, ¿no? Ok, la alergia me está matando. Unas moscas.
¿Habrá algo atrás del sillón? Ay, Cucarachas. No, araña. ¿En serio? Sí. Ok, fantasmitas, pues ya hicimos como exploración en la parte de arriba y en la parte de abajo. Yo pensé que nos íbamos a encontrar hasta un cadáver aquí porque hay muchas moscas o yo no sé. Pero, pues ya ven lo que dicen, ¿no? De que estas plagas son como de brujería o cosas así. Pues no sé. En lo que hemos estado aquí, pues no ha sido... Digo, fuera del muñeco ese raro que estaba en la esquinita de las escaleras de la parte de arriba. Pues... No escuchamos otro ruido, tendremos que ver si conseguimos lo que es la llave del patio para ver si ahí podemos encontrar algo y a lo mejor venir de día porque pues no hay nada de luz y para ver bien si hay algo en el patio, pues estaría bien. Si se fijan está todo crecido así hasta acá adentro lo que es el pasto para que se den una idea de hace cuánto no entran aquí. Entonces pues está raro, por ejemplo, las huellitas de arriba y cosas así. Pero pues yo creo que vamos a regresar de día para checar el patio y pues ver si encontramos algo ahí. Hello fantasmitas, los saludos de hoy son para Miki, Ari, Abby Rojas, también para Brandon Hernández, otro más para Valeria Martínez y Ruperto Antonio. Y aquí están los 6 comentarios, del emoji secreto por Instagram, los quiero mucho y nos vemos al siguiente, bye.